Vamos a pedir al Señor que bendiga los sueños de todos nosotros, pero sobre todo este que se ha hecho realidad, que sea... Hay un salmo, el Salmo 136, que a mí me gusta mucho. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. O sea, por muchos albañiles que tengamos, por muchas cosas, si no está Dios por medio, las cosas no funcionan. Vamos a pedir que el Señor esté aquí, que esté en esta fábrica. Estamos hoy día festejando, conmemorando, que dice. Estamos haciendo una pequeña inauguración de esta fábrica, en la cual he pedido al Padre José Luis Sánchez que me dé una bendición para poder trabajar tranquilo, como católicos que somos. Bueno, es una construcción nueva que hice de la fábrica de queso, porque la otra que tenía todavía era muy, muy viejita y tuve que botar todo. Y había unos amigos que me apoyaban, en especial del Banco de Fomento, el ingeniero Juan Carlos Piedra, que me encaminó a para hacer este avance hoy día, aunque endeudado, pero ya sé que va a salir. ¿Qué tiempo, don Germán, haciendo quesos? Haciendo quesos ya unos 25 años, solo aquí lo que es propio. De trabajo yo ya unos 35 años haciendo quesos. ¿Dónde aprendió? Yo aprendí con los suizos, fui a Guaranda, a la provincia de Bolívar, a hacer los quesos. Después trabajé como jefe de planta en la fábrica de quesos de la cooperativa La Asunción, que mi especialidad es la mozzarella. Yo vendo en Cuenca y Machala y Vaquillas. ¿Qué tanto de producto vende semanal, mensual, cómo es? Bueno, dependiendo al tiempo, porque como ser en este tiempo estamos con escasez de leche, se nos baja la mitad de la producción más o menos en este tiempo. Lo que es el invierno, ahí se recupera lo que se pierde en el verano. ¿La leche que usted utiliza produce todo en sus terrenos o usted compra a la gente del lugar? Bueno, todo es comprado, no. Propio casi no tengo. Permisos a todo eso, también usted los cumple como exige la ley. Así es, recién nomás me salió ya el registro de la mozzarella, no tenía eso, ya me salió el registro sanitario de la mozzarella, prácticamente estoy con dos registros.